Muchas gracias por tu tiempo y espacio para el Universal Deportes. ¿Cómo estás en esta ya cuenta regresiva de cara a lo que es París 2020-2024? Bien, ansioso ya. Creo que ansioso por la preparación, la preparación de, de juegos, porque pues debe ser la mejor preparación de todas, obviamente, así que ansioso por esa preparación. A partir de que te dieron la plaza, al día de hoy, ¿sientes que los días se pasan volando en cuanto a entrenamientos, en cuanto a preparación? Sí, bueno, ahorita que estoy encerrado no, no tanto. <risa> 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 si estuviera en mi... De donde soy, es Mazatlán, ah por supuesto que se me pasara más rápido, pero aún así creo que sí, se están pasando los días volando. Ay, más... más que, tener campamento y creo que también torneo en junio así que ya empieza preparación para este torneo así que sí más todavía se todavía van a pasar más rápido justo eso es a lo que iba cuál es la preparación que tendrás de, de cara a esta competencia eh, Nos saben adelantaban ayer en el com que el boxeo tiene campamentos previos a París si nos podrías detallar un poco más de, de cómo es esta situación ah sí sí se comprometieron tenemos eh, Tailandia aún no Se te cortó el audio, Marco. Porque el, el campamento empieza el día 9. ¿Listo? Ahí estás, ahí estás. Ahí estás. Sí. Okay. A uno nos dice bien, si tenemos un campamento ya, el día 9 empieza, más que a uno nos dicen qué día nos vamos, pero si es de empieza el día 9 y de regreso estamos el día 21. De junio. Y a lo que te decía, tenemos el, el torneo que según si vamos a entrar el 9 de junio. De junio al 17 más o menos y mi entrenador me comenta igual que si ahí igual sigue apoyando el comité tenemos igual campamento en, en España posterior al torneo y ya, ya creo que de hecho quedarnos por aquellos lados de Europa otro campamento en Francia ya los Juegos Olímpicos o sea que ya ya no queda nada estos Pero... Juegos Olímpicos consideras que son tu sueño el sueño que, que tanto tenías en mente desde que te pusiste los guantes Así, bueno, no es de que me puse los guantes, ¿no? porque inicié en el, en el béisbol, pero al momento en de que, de que poco a poco fui ganando torneos y que vi a mi padre en Juegos Olímpicos y se fue convirtiendo en mi sueño más grande. Justo, eso es lo que iba. ¿Cómo vives este proceso? No sé si llamarlo como ejemplo, pero el hecho de que tu papá también haya competido en unos Juegos Olímpicos, eso le da todavía más, más sazón a tu historia. Tu clasificación. Sí, claro, y luego que que él perdió contra un francés y ahorita voy para allá, ¿No? <laughs> o sea, todavía. Vas por muchas la revancha. Ah, sí, voy por la revancha de mi papá, sí que muchas casualidades, y sí, pues eh, más que nada eso que que un ejemplo de mi padre y ahorita que él, él es el que me impulsaba y me ha dado todos los consejos. Justo, ¿Cómo ha, cómo te ha ayudado el hecho de ser un hijo de un boxeador? Normalmente siempre está como esta incógnita de que el box evidentemente arriesgas mucho la vida. Sin embargo, el hecho de que tu papá haya estado relacionado directamente con este deporte fue una gran ayuda para, para la decisión de dedicarte al box amateur. Uh, sí, sí, igual es, me sigue dando consejos hasta ahorita eh, Siempre, de hecho, lo único que siempre me dice es que le eche ganas. Igual cuando estábamos, me acuerdo, en centros, en Panas, lo que me dice, ah, pues no perdemos nada con intentarlo hay que tenga lo que tenga que pasar y pues ya con todo el entrenamiento que que hago, ¿no? Eh, dar el máximo en los entrenamientos es lo que me ha dado todos estos resultados. Y ahora mencionabas hace un momento, evidentemente pasaste del béisbol al box. ¿Cómo fue este cambio radical de disciplinas? Evidentemente pasar de el rey de los deportes a justamente otro deporte que, que, el de, que la concentración es fundamental para evitar que el rival te, te ataque. Sí, como lo dices, es el rey de los deportes, el béisbol me encanta, me sigue encantando, lo sigo viendo, igual cuando hay partidos aquí, cuando estoy aquí lo veo, creo que a veces hasta lo veo más que el, que el bot, porque me sigue gustando, me sigue gustando mucho el, el béisbol. Y sí, a la edad de tres años tuve que tener ese cambio, a uh, mi padre me dijo que ya tenía que decidir, porque llevar los dos deportes era complicado, más que nada porque el bot ya lo estaba llevando. A alto rendimiento y el béisbol, igual, pues ya estaba así de alto rendimiento. Y ese cambio sí fue eh, difícil. El bot es mucho más difícil. Yo ahorita puedo decir que, que el bot es más difícil que el béis Así que sí, ese, ese cambio fue muy duro. Y, y ahorita digo que el bot es todavía mucho más difícil. ¿Por qué consideras que es más difícil? ¿Por qué le das esta etiqueta? Ah yo creo que es más celoso el bot es más celoso eh, aparte pues de los cortes de peso creo que requiere más sacrificios más entrenamientos o sea muchas cosas más el, el base lo llevaba, era muy ligero o sea aún así tengo compañeros que eh, ya están a nada no de, de estar en grandes ligas están firmados si sí los veo obvio que que entrenan duro diario pero yo estuve de ese lado y sí o sea, el bots es, es mucho más difícil en, en ese aspecto de los cortes de peso y que el entrenamiento todavía es más difícil. Y ahora cuéntanos un poco más de esta historia de tu papá, cómo, cómo tomaron la clasificación olímpica en tu casa. ¿La conseguiste en los Juegos Panamericanos con la medalla de oro? ¿Cómo, ¿Cómo tomaron? ¿Cuál fue el festejo que hubo familiar? Porque es un hecho bonito y pocas veces se repite esta historia de que padre e hijo compiten en la misma disciplina en Juegos Olímpicos. Sí, pues me bajo y lo primero que hago es eso, ¿no? Marcarle a mi, a mi papá, pues contento de que ya había logrado mi, mi clasificación. Eh, y sí, en cuanto llegué, obviamente hubo fiesta ahí del lugar de, en donde vivo. Y nada, mi papá, nada, tuvo fiesta durante un mes, agarró un mes de vacaciones en su trabajo y me dijo mi mamá que no paró de fiesta en todo un mes con sus amigos del barrio, con la familia y. <laughs> Y sí, y pues ya en cuanto llegué yo, por supuesto que tuve fiesta con amigos de mi papá, con mi familia, igual amigos míos. ¿El qué te dice respecto a esta clasificación de su experiencia? Evidentemente, tú vivirás tu primera experiencia y pues en, quiero comprender que hay un poco de nerviosismo, emoción. Tu papá que ya vivió esta cara, ¿qué te dice, qué te aconseja? Ah, me dice que pues cada vez es más difícil. Eh, si sí, centros panas estuvo muy difícil lo único que me dice es que es juegos Olímpicos todavía estar va a estar más difícil así que me dice pues que le sigue echando ganas y que sigue entrenando porque las peleas van a estar muy duras y sí lo hemos visto y ahorita sabemos que tenemos 14 ya rivales si no estoy mal ya confirmados y los hemos visto yo los he visto y sí o sea juegos Olímpicos va a estar muy muy duro pero va ah, tenemos fe, mi papá también tiene fe de, de que se puede, eh, de que se puede igual con mi entrenamiento. Creo que he dado la sorpresa muchas veces y eso siempre me ha gustado, dar la sorpresa, porque sé que entrenó duro para, para esos resultados. Evidentemente ayuda mucho el contexto, ¿no? México es uno de los países que a nivel mundial en el boxeo domina y justo esta responsabilidad cae sobre ti. <laughs> sí. Y siempre, es lo que me han dicho, que que boxeo siempre lo tiene en la mira en Juegos Olímpicos. Eh, y pues todavía la presión es más, ¿no? Porque siempre es lo, que, es lo que me han dicho. Y lo que yo he visto que boxeo y boxeo siempre lo tiene en la mira ahí en Juegos Olímpicos. Así que la presión y, y esos nervios aumentan cada vez más. Y más que es una de las disciplinas que más medallas ha dado a México en Juegos Olímpicos. Tomás, justamente, ¿te gusta tomar esta estafeta de yo voy a regresar de París con una medalla? Ah, nada, no, como lo digo, ah, la otra vez lo dije de que me gusta que no me conozcan, creo que ahorita ya no se puede, ¿no? Pero siempre me ha gustado que no me conozcan, ah, que, ve, que vean los rivales, que digan, ah, vamos contra México, ya sabemos cómo va a pelear. Eh, eso siempre me ha gustado y creo que en estos. Torneos es lo que he hecho, y aún así en, en París yo creo que va a ser igual. Uh, yo simplemente quiero que vean que, ah, no, no importa, es México y dar esa esa sorpresa. Y con mi entrenamiento, tengo fe de, de lograr buenos resultados. Dar la campanada, como tal, como se dice en el boxeo. <risa> sí. <risa> y ahora, cuéntanos, el hecho de, pues a final de cuentas, eres de, de, de Sinaloa una tierra de, de campeones, donde el boxeo evidentemente es uno de ellos. ¿Cómo, cómo, cómo te sientes de, de, esa, de formar parte ya de, de esta historia del boxeo de Sinaloa? Eh, igual, las presiones igual aumentan también, igual, porque por supuesto en, el, en ese terreno profesional, en Sinaloa hay muchos boxeadores, igual sigue habiendo muchos boxeadores, así que igual, siento igual esa presión de... de, de me dicen de que no, pues tienes que ganar una media en Juegos Olímpicos, pero yo siempre les digo que voy a dar el máximo y ya, que tenga lo que tenga que pasar. Y ahora, ¿quién es tu mayor ídolo? Evidentemente tu papá, pero después de tu papá, ¿quién es tu mayor sí, ídolo? Sí, claro. <laughs> ah, después de mi papá, podría decir, me gusta mucho la vieja escuela, te podría decir, majame Ali. ¿Qué ves pues, en él? El... Ah, no, se sé, tuvo una trayectoria muy, creo que nunca se rendía. Eso es lo que más daba todo en los entrenamientos. Moría era, se moría en los entrenamientos y ahí se veían los resultados en, la, en las peleas. Buscas emular quizá un poco de, de algunas de sus peleas. Evidentemente, si lo admiras, viste algunas de sus peleas que están en internet y sí, tratarás claro. de, de emularlo, ¿no? Sí, claro, me gusta mucho la vieja escuela, así que he visto muchas peleas de, de la vieja escuela. Justo, esa única escuela se caracteriza por ir al frente, por ir por todo. ¿Consideras que ese es el estilo de Marco Verde hoy, de, justamente por, hoy por hoy? Ah, no, pero, o sea, siempre hizo que si me tengo que morir en el ring, pues tengo que irme ¿no? a, a morirme, como, como buen mexicano. Y pues es como salga la pelea. A veces me toca moverme, a veces me toca ir al frente, o sea, es como... Depende cómo sea la pelea. No hay, si no hay necesidad de ir al frente, o sea, recibir y, y, y que la pelea sea muy pareja y dejarle más esa decisión a los jueces, pues no hay necesidad. Así que creo que depende mucho de la pelea, es el, es el estilo que tengo. ¿Y hoy por hoy cómo te defines a ti como atleta? Ah, para mí una persona muy disciplinada y con mucha fuerza de voluntad. Justo la disciplina, todos los sacrificios valen la pena hoy que ya tienes tu boleto, que ya tienes una medalla Panamericana, que ya tienes el Campeonato América IVA. Todo vale la pena. Sí, claro. Me acuerdo cuando pues, tuve la clasificación, volteé para atrás y sí, me perdí. De... Creo que lo que más me pesa son las fiestas familiares porque pues, los cumpleaños, eso creo que es lo que más me pesa. Pero aún así dije que pues, valió la pena. Igual mis papás lo mismo que dice, ¿no? Que por más que no sube con ellos en muchas fiestas ni nada, ellos saben que ha valido la pena. Y ahora, ¿cómo te ves en París 2024? Saliendo con <laughs> la clásica banda, con el sombrero, <laughs> evidentemente haciéndole honor a México, a tu tierra, ¿no? Ah, simplemente estoy ahí disfrutándolo. Y más que disfrutándolo, pues que también estará mi familia, mi papá y mi mamá, y por supuesto, disfrutándolo todavía aún más de que ellos estén ahí en esa en la máxima justo olímpica no nada más eh, disfrutando de las peleas y dando todo de mí en cada en cada round y en cada pelea tu familia es tu motor sin duda ah sí claro creo que cuando me preguntan eh, que el, es muy repetitivo en el boss y estar ahí entrenando creo que también más por hacerlo por mí lo hago por ellos y eso es lo que me impulsa a entrenar todavía más duro cada logro se lo dedicas a tu madre y a tu padre. Sí, a toda mi familia en general. Pero más a mi papá y a mi mamá. Y cuando te pones los guantes, ¿qué es lo primero que piensas? Evidentemente, te pones los guantes, hay un pensamiento. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? ¿Y qué pasa en tu mente cuando suena la campana? Pues cuando me pongo los guantes, uh, solo pienso en, en dar lo mejor en cada, en cada pelea. O sea, de, de sentirme orgulloso de mí, eh, porque no importa el resultado, sino simplemente sentirme orgulloso de mí, que di todo en la, en la pelea, ya. que tenga lo que tenga que pasar igual, cuando suena la campana es matar o morir, es lo que pienso. Y ahora, finalmente, ¿cuál es tu objetivo en cuanto a esta cuenta regresiva ya para la justa más importante de tu carrera? Mi objetivo es estar preparado, o sea, tener ya cero distracciones. Creo que eso fue lo que hice. Si sí, eso me sirvió en centros y panas, que fue, o sea, cero distracciones, solamente entrenar, eh, pues entrenar, descansar, eh, aislarme de, de muchas cosas, igual. Creo que mi objetivo es ese: simplemente enfocarme en en juegos, que toda mi energía sea para cada entrenamiento y que toda mi energía sea para enfocarme en, en esos Juegos Olímpicos y que ya, ya esté en la pelea, en las peleas y disfrutándola. Y llegó el momento a disfrutar el sueño. Sí, claro que sí. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo y espacio para... No, para gracias a ti. No, muchas gracias.